Un plan de marketing es un documento realizado por el responsable de marketing en el cual se plasman aquellas estrategias, acciones y objetivos que la empresa pretende alcanzar. Un plan de marketing ha de cumplir básicamente dos requisitos, que son: ha de establecer objetivos claros, concisos y que la empresa pueda cumplir en función de sus recursos, y además ha de estar presupuestado. El plan de marketing además debe de reflejar las tareas que hay que realizar, los responsables de las mismas y los métodos de control. Para desarrollar un plan de marketing tenemos que considerar una serie de elementos. En primer lugar, debemos de estudiar el entorno, es decir, un análisis del entorno, que son las variables exógenas del mercado. Aquí deberemos de estudiar la posición de nuestros proveedores, de nuestra competencia, sus precios, su política de comunicación. Posteriormente realizaremos un análisis de la empresa, es decir, de nuestra ubicación en el mercado, nuestros productos, nuestra política de precios, nuestro plan de comunicación, y todo ello en base a una serie de conocimientos históricos que ya poseemos, nuestros planes de ventas, y todo ello lo plasmaremos cuantificándolo y estableciendo unas metas concretas. Después fijaremos las estrategias, las plasmaremos en dicho documento y posteriormente marcaremos los objetivos. Para realizar estas estrategias y estos objetivos tendremos que realizar DAFO, que ya vimos con anterioridad, y seguiremos además los principios de Porter. Todo ello acompañado de una serie de herramientas, porque deberemos de ver en qué posición se encuentra nuestro producto, es decir, analizaremos el ciclo de vida del producto, si nuestro producto se encuentra en una fase de introducción, de crecimiento, de madurez o de declive. Para ello tenemos herramientas como el análisis de cartera de productos, como la matriz BCG. Con el análisis de dispersión lo que pretendemos es conocer, determinar, respecto al volumen de ventas, qué posición ocupa cada uno de nuestros productos. Es ver la relación, sencillamente saber si el 80% de nuestras ventas vienen determinadas por un porcentaje X de nuestros productos. Y así analizar y determinar qué productos debemos de desechar, qué productos debemos de incentivar y en cuáles debemos de realizar unas mayores inversiones, tanto a nivel de mejoras en la calidad, mayores usos o un plan de comunicaciones más ambicioso. Después de haber marcado los objetivos, las estrategias las cuantificaremos y presupuestaremos. Es decir, sencillamente las valoraremos en unidades monetarias y sacaremos un balance previsional. Después estableceremos el plan de acción, donde marcaremos los responsables que han de ejecutar cada tarea, y posteriormente estableceremos los métodos de control para verificar que el plan de marketing se está cumpliendo. Todo ello dotado siempre de una flexibilidad para adaptarnos a los cambios. Para ilustrar lo dicho sobre el plan de marketing, vamos a exponer el caso de Avis. Avis se plantea en un momento determinado lanzar un nuevo producto al mercado. El producto es alquiler de coches de fin de semana. Para ello realiza un análisis de los usuarios. ¿Qué piensan lograr? Piensan lanzar este producto dirigido a aquellas personas que viajan los fines de semana a distintos puntos, no se desplazan con su vehículo particular y lo hacen mediante avión, barco, y al llegar a esos puntos necesitan el alquiler de un coche para desplazarse por los distintos destinos. Posteriormente, Avis realiza un análisis de mercado. Retomando lo dicho sobre Porter anteriormente, vemos que el mercado de alquiler de coches de fin de semana está en crecimiento. Avis establece su DAFO y analiza sus fuerzas, amenazas, fortalezas y debilidades. Avis se encuentra en una posición de oligopolio, son muy pocas empresas las que tienen capacidad para desarrollar este mercado de coches de alquiler de fin de semana, tiene una fuerza de ventas desarrollada y tiene unos canales de distribución ya consolidados. Posteriormente, analiza los elementos como son el producto, cómo lo va a diseñar, va destinado a qué público objetivo, en este caso particulares que se desplazan los fines de semana, y establece el precio que pretende dar como penetración del producto al mercado. En este caso podríamos poner $30 por día, un precio en principio asequible puesto que estamos en una fase de penetración, y posteriormente establece un plan de comunicaciones. Decide cómo va a comunicar a su público objetivo dicho nuevo producto, a través de publicidad, televisión,
radio, vallas publicitarias y utilizando también las agencias. Una vez fijado todas las actuaciones y planes y objetivos, lo que hace AVIS es cuantificarlos y presupuestarlos. Posteriormente, determina quiénes van a ser los responsables de la ejecución de cada plan de actuación y establece los planes de control.